dando siempre beneficios para los trabajadores, fuera de lo que es las negociaciones colectivas. Y estas, ¿a qué me refiero exactamente? En buscar que la credencial que hoy portan todos y cada uno de nuestros socios, nuestros compañeros, no sea solo una credencial, sea una identificación dentro de su fuente de trabajo o como organizador dentro de la organización sindical, sino que empiece a tener un valor agregado. Y este valor agregado es precisamente que con esta credencial puedas tener descuentos y puedas tener acceso a muchas otras, a muchas cosas que serían inaccesibles si no fuera gracias a estos programas que tenemos a través de la organización. Hoy hemos visto muy contentos que tenemos ya un promedio de 50 convenios celebrados entre hospitales, clínicas, laboratorios, con dentistas, con oftalmólogos, en partes recreativos, con diversas empresas con las que hacemos nuestros programas de turismo social. Y bueno, la intención es que el próximo sábado 27, dentro de unos 15 días más, tengamos por primera vez una expoferia de servicios CROC. ¿Qué va a consistir? Como cualquier expo se hace, o como cualquier feria que está dirigida, nosotros vamos a llevarla en el Salón Turquesa a partir de las 9 de la mañana, donde estaremos invitando a todos los trabajadores a que acudan para que conozcan este mundo de oportunidades que con el simple hecho de presentar su credencial de la CROC pueden tener acceso. Y de igual manera estamos haciendo ya unas plaquitas más o menos del tamaño carta, no es esta, pero unas plaquitas en la que muchos de estos establecimientos tendrán esa placa que dirá, ¿no? Este establecimiento tiene convenio de la CROC, con tu credencial tienes el tanto por ciento de descuento, ¿no? Entonces eso va a permitir que si tú llegas a una clínica, por ejemplo, tenemos algunas clínicas, puedas tener una de ellas, por ejemplo, los especialistas